Hola y bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a resolver ejercicios de sucesión aritmética, término enésimo común. Recordemos que una sucesión es un conjunto de números que guardan una relación entre sí. Ahora bien, si esta sucesión tiene una relación constante, pues la llamaremos una sucesión o progresión aritmética. Veamos entonces el ejemplo número 1. Dadas las siguientes sucesiones, las que tenemos por aquí, me preguntan cuál será el término común si ocupa el mismo lugar. Primero, verifiquemos que sea una sucesión aritmética, porque si lo es, puedo hallar de forma directa dicho término común. Veamos. En este caso, me daría A más 3. Del 8 al 11 también sería más 3. Del 11 al 14 también me daría más 3. Y así que estamos frente a una sucesión o progresión aritmética, donde un término cualquiera se puede encontrar a través de la siguiente fórmula: A sub n, que es igual a al primer término más la cantidad de términos menos 1 multiplicado por la razón. Si quieres saber más y practicar sobre progresiones aritméticas, pues te dejo un enlace con teoría y ejemplos en la descripción de este video. Reemplacemos. El término 1 está determinado por 5. Más la cantidad de términos, bueno, el término común no lo conozco, así que es una incógnita para mí, n menos 1, y la razón en este caso es 3. Si multiplicamos, aquí lo podemos hacer, el 3 multiplica el primero y el segundo, obtendríamos lo siguiente: 5 más 3n, 3 por 1, 3, con signo negativo. Luego, ordenando, 3n lo colocamos adelante y 5 menos 3 pues me daría más 2. Entonces, el término enésimo de nuestra primera progresión aritmética es 3n más 2, el cual será el mismo en la siguiente progresión aritmética, pero hay que verificar que lo sea. Así que aquí hay una diferencia negativa de menos 4. Aquí también y por acá también. Por lo tanto, es una sucesión o progresión aritmética, donde los términos se pueden hallar mediante esta fórmula A sub n también. Recordemos que considero A sub n arriba y abajo porque hay un término común que ocupa el mismo lugar, el lugar n. Aquí entonces sería A sub 1 más n menos 1 por la razón. El primer término es igual a 166 más la cantidad de términos, bueno, no lo sé, es la incógnita precisamente, y R la razón es negativa, me daría menos 4. Perfecto. Luego tendríamos 166 y el menos 4 multiplica tanto al n como al menos 1. Así que al multiplicar al n me daría pues menos 4n. Y al multiplicar al 1 me daría 4 y menos por menos me daría más. Ordenando tendríamos menos 4n más y 166 más 4 se suman y me daría 170. Ahora bien, tenemos el término común, es decir, ambos son iguales y claro, ya sabíamos que ocupaba el mismo lugar, ese lugar era n. Entonces, debo igualarlos. Así que eso lo voy a hacer por aquí. 3n más 2, que es el término enésimo de la primera progresión, es igual al término enésimo de la segunda, menos 4n más 170. Ahora bien, el menos 4n pasa al otro lado sumando y me daría 7n.
El 2 pasa restando y me daría 168, donde el 7 que está multiplicando pasa dividiendo y me daría 24. Entonces, ese lugar donde hay un término común es el lugar 24. Entonces el término 24 en la primera y el término 24 en la segunda son iguales. Por lo tanto, n igual a 24 puedo reemplazarlo aquí o acá. En ambos casos me va a dar lo mismo. A ver, hagámoslo. Si reemplazamos por aquí tendría menos 4, n vale 24, más 170. En este caso me daría menos 96 más 170 y esto me daría 74. Ese sería el término común a ambos. Ahora bien, si quieres verificarlo, lo puedes reemplazar también aquí. 3 por n es igual a 24 más 2. Esto me daría 72 más 2. Y como puedes ver, acabo de verificar, solo es verificación, 74. Este es el término común a ambas sucesiones. Y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo número 1. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 2. Las siguientes sucesiones que aparecen por aquí tienen igual cantidad de términos y además sus últimos términos son iguales. El penúltimo término de la segunda sucesión es, esa es la pregunta. Ahora bien, verifiquemos que sean sucesiones o progresiones aritméticas, pues para poder utilizar la fórmula general. Veamos, de aquí a acá tenemos menos 4, de aquí por acá también menos 4, aquí también menos 4. Sí, efectivamente es una sucesión o progresión aritmética. Aquí hay una fórmula, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. A sub 1, el primer término es 124 más n, que desconozco la cantidad de términos, y r es la razón, que en este caso es menos 4. Listo, ya está. Ahora bien, vamos a multiplicar menos 4 por n y luego por menos 1. Aquí me daría 124 menos 4 por n, bueno, menos 4n. 4 por 1 es 4 y menos por menos es más. Ordenando, pues me daría menos 4n. Listo, 124 más 4, 128. Listo. Ya está. Este es el término enésimo, el último término de la primera progresión. Ahora bien, este último término es igual al último término de la segunda sucesión aritmética que aún falta verificar. O por lo menos eso es lo que el problema indica. Sus últimos términos son iguales. Pero como dije, vamos a verificar que sea efectivamente una sucesión aritmética. De aquí para acá me daría más 3. De aquí para acá, ah, también más 3. Más 3, efectivamente, es una progresión aritmética. El término enésimo, bien, vamos a colocarlo por acá, vendría a ser igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. El primer término es, en este caso, menos 2. N, desconozco la cantidad, menos 1, y la razón vendría a ser igual a 3. Bueno, 3 va a multiplicar tanto a n como a menos 1, con mucho cuidado, cuidado con los signos. Aquí me daría menos 2, aquí 3 por n, 3n, con positivo, 3 por 1 me daría 3 con signo negativo. Luego por acá, éramos colocándolo más abajo, tendríamos, por ejemplo, 3n, vamos ordenando, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces, el último término de la segunda progresión tiene esta forma, 3n menos 5, el cual es igual al último término de la primera progresión. Así que los vamos a
igualar. Y eso lo haremos por aquí abajo. Entonces tenemos menos 4n más 128 es igual a 3n menos 5. Listo, ya está. Menos 4n pasa al otro lado, me daría 7n. Menos 5 pasa sumando y me daría 133. Donde n me daría a 1, 19. Listo. Entonces el número de términos es 19. El término 19 y el término 19 en la primera y en la segunda progresión son iguales. Muy bien. Entonces me piden hallar el penúltimo término de la segunda sucesión. La segunda sucesión es esta. Este sería el último término, el término de lugar 19. Bien. Recuerda, es el último término, es el término de lugar 19. Por lo tanto, el penúltimo término será de lugar... ¿Qué lugar? Muy bien, de lugar 18. Entonces, lo que yo quiero encontrar es el término 18. Listo. Entonces, utilizando la fórmula 3n menos 5, allí sustituyendo el n por 18... puedo encontrar el penúltimo término. Menos 5. Aquí me daría ¿cuánto? Muy bien, muy bien, muy bien. 54. Menos 5. Y entonces aquí me daría 49. Por lo tanto, el penúltimo término, el término 18 de la segunda sucesión aritmética es 49. Y esa sería la respuesta del ejemplo número 2. Vamos ahora con el ejemplo, claro, claro, claro. Ahora te toca a ti. Vamos con ello. Finalmente, te dejo aquí más ejercicios para que puedas practicar. Recuerda que puedes pausar el video, copiarlos y resolverlos. Y las respuestas en las descripciones. Ahora sí, si te gustó este video, regálame un poderoso me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chao!